Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa de radio. Hoy tenemos como invitados a Manuel Rey. Muy buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días. Y a Manuel Serra. Muy buenos días, Manuel Serra. Hola, buenos días. Nos han pedido varios oyentes que aclaremos algunos de los puntos que se trataron en el último programa sobre la reforma laboral. Entonces vamos a pasar a aclararlos, que Manuel Serra tiene ahí algunas notas preparadas para comentarlo. Bien, Manuel, pues cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bien, lo primero es que después de los comentarios generales que se hicieron la semana pasada en la última parte del programa respecto a la reforma laboral, como una de las reformas estructurales que tenemos pendientes en España, pues varios internautas desde puntos completamente distintos me manifestaron, y creo que a Manuel Rey también, dudas que considero perfectamente legítimas. Además, se han expuesto de forma razonada. Y claro, cuidado, parecía como si de repente estuviéramos en un alineamiento con las tesis más, no sé, a veces lo llaman anarcoliberales, o con las más, digamos directamente con la sección más dura del empresariado, aunque eso es una forma de expresarse muy genérica y que al final pues tampoco aclara demasiado. Yo lo primero que quería comentar es que cuando se dijo el otro día, se hacía referencia a la reforma laboral dentro de un contexto, entiendo, general de reformas, ¿vale?, que implican pues desde los temas tributarios, los de energía, transportes y, ¿por qué no?, las relaciones laborales. No se trata de reformar solo una cosa porque interesa a alguien o porque esa sea la llave única que lleva. Pero lo que pasa es que, bueno, en ese momento salió el tema, y hoy estamos metidos en el tema de la reforma laboral, y no hay más remedio que abordarlo. Otras cosas hay que hacer, por supuesto. Lo segundo, yo entiendo que en todo momento lo que estamos haciendo es un enfoque dirigido a una sociedad en libertad. Y una sociedad en libertad individual es también una sociedad de responsabilidad individual y respecto a lo social. Y eso afecta a la ética del trabajo, y mucho. Por lo tanto, la forma en que legislamos no puede estar exenta de una de los valores o de la ética o de la moral que podamos defender. Parte 3. A ver, tenemos que irnos al diagnóstico. Y quiero ahí dejar de momento el comentario, porque quiero también oír la opinión vuestra. El diagnóstico es el siguiente. A ver, la crisis, y lo notas mucho con la gente con la que hablas aquí, en España no sé por qué tenemos esta costumbre de entender que somos el ombligo del mundo y que si aquí las cosas van mal, fuera también van mal. Y muy mal. Debe ir todavía peor que aquí. Y si aquí las cosas van muy bien, es que, bueno, porque nos encantados de habernos conocido a nosotros mismos. No. A mí me consta, por mi trabajo, que en el exterior las cosas no van tan mal. Sí, hay sitios como Grecia que la están pasando puñeteras. Portugal. Pero quiero decir que un Brasil mismo, con todas sus contradicciones internas, va como un tiro. Argentina ha estado funcionando muy bien hasta hace 4 días, incluso Colombia. Los países del Magreb, Túnez en este momento está comprando maquinaria usada de sectores españoles que están cerrando para imponerla en marcha allí. En fin, cuidado, China sigue teniendo una pujanza como Corea, y tampoco es nada perfecto, pero es que el mundo idílico no está allá. Nos encontramos con que la gran diferencia en cuanto al mercado de trabajo en España es esa increíble elasticidad de la destrucción de empleo a cualquier caída en la actividad. Aquí se rompen, se pierden empresas, se van al carajo los puestos de trabajo, la experiencia acumulada con una facilidad pasmosa. Después de cada ciclo de crecimiento nos llevamos unas tortas inmensas. Nos están diciendo reiteradamente que tenemos que crecer un 2% para crear empleo. Y yo aquí invoco al espíritu de Antonio Turiel. O sea, si estamos en el picoil del 2% nos podemos olvidar. Y si nos vamos a olvidar del 2%, ¿cómo gaitas vamos a dar trabajo a la gente? ¿Cómo vamos a salir adelante?
no creo que sea con los mismos esquemas que tenemos. Es razonable dudar de que esos esquemas, por muy arraigados que estén en la psique colectiva de los españoles, a la hora de enfrentarse todas las mañanas a las 9 con su trabajo, sean válidos. Y entonces, dejo hablar. Si tú, Manuel Serra, a lo que estás aludiendo, ¿a qué es exactamente? ¿Al tema de la flexibilidad en los salarios, o estás aludiendo al tema de los costes de despidos, o a las dos cosas? A ver, los costes de despidos es centrar el debate en un punto muy concreto y que tampoco hace toda la reforma laboral que habría que hacer. Yo hablo de muchos aspectos, ¿vale? Hablo desde luego de introducir una liberalización mayor en nuestra actividad, para lo cual creo que sería planteable hablar de una liberalización del mercado laboral en las rentas altas, ¿vale? Igual que vamos a pedirles más tributación, también creo que habría que pedirles más responsabilidad, más liberalización, y que personas que estuvieran en determinados niveles de renta muy altos no estuvieran dentro del marco del Estatuto de los Trabajadores, sino que tuvieran un estatuto propio y bien protegido. Sí, te estoy entendiendo. Hablo de ir al contrato único y dejar la temporalidad solo para lo que tenga que ser. Yo te estoy entendiendo. De todas maneras, mi opinión a este respecto es algo distinta, ¿eh? Yo creo que la razón por la que realmente se ha destruido durante esta crisis y por lo que la crisis es tan profunda, es lo mismo, evidentemente, es porque se hinchó la demanda de una forma totalmente artificial, pidiendo dinero prestado al exterior. Bueno, yo creo que en eso coincidís los dos conmigo, y que precisamente esa política suicida de pedir dinero prestado al exterior para hinchar la demanda, que ya inició el señor Aznar aproximadamente en el año 2000 o 2001, y que continuó y aumentó el señor Zapatero, pues es lo que ha provocado todo este batacazo después, cuando ya la gente no nos ha prestado dinero fuera, ni a los bancos ni a las empresas. Entonces, aquí estamos hablando de un tema bastante grave, que es un tema de demanda. No tenemos demanda. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la demanda que teníamos antes era artificial. O sea, entonces no se puede sostener. A ver, un matiz. La crisis de deuda es general y en cada país ha pegado de una manera distinta. Sí, pero... ¿Por qué? Porque se ha mezclado con lo que era cada país en sí mismo. No confundamos el catalizador de la crisis con la reacción química. No, pero es que demanda... En cada sitio ha sido distinto. En Irlanda ha sido un tema inmobiliario como aquí, pero en Grecia es un tema de falta de actividad y de falta de productividad y de no hacer nada de lo que los demás necesitan. Yo ahí no lo veo, porque es que la demanda interna no se hinchó de esa forma a costa de ahorro exterior. Evidentemente no se podía haber hecho en ningún caso, pero no se hinchó de esa forma a costa de ahorro exterior más que en España y en pocos sitios más, ¿eh? En Irlanda también se hizo, pero en Irlanda se hizo... una parte se empleó en el inmobiliario, como en España, pero otra se empleó en inversión productiva. También se hizo en Grecia y también se hizo en Portugal, y así están también Grecia y Portugal. Bueno, yo creo que le vamos a dar paso a Manuel Rey ya, porque le tenemos ahí callado. Sí, Manuel. Nada, os estoy escuchando, que es un placer. Bueno, vamos a ver. Yo estoy un poquito en la posición, digamos, entre ambos. Coincido total y absolutamente con lo que ha expuesto perfectamente Manuel Serra. Creo que no se ha comprendido probablemente pues el alcance, o sea, requería una ampliación de los conceptos que fuimos exponiendo el otro día. Respecto a lo que comentas tú, de que efectivamente aquí se salió creando o inflando de manera artificial la demanda vía crédito, y eso no lo vamos a recuperar porque no va a haber ese crédito. Creo que todos estamos perfectamente de acuerdo en ese punto. Entonces, ¿qué opciones nos quedan? Pues para recuperar empleo, una de dos. O primero, yo creo que en la parte de demanda, ojo, que creo que sí podríamos recuperar tirando precisamente un equilibrio de la situación. Sí creo que puede haber un cierto punto de demanda que sí se podría recuperar. Lo que tenemos ahora mismo ya es una desconfianza brutal. Y sabes, Juan Carlos, que eso también es importante. Ojo, no estoy comprando el discurso político de estos de aquí se sale con confianza, pero bueno, tampoco se trata de eso. Probablemente unas políticas serias, un plan serio,
sí alimentaría un poquito más tanto el consumo como la inversión y sí nos permitiría equilibrar un poquitín la demanda. Ahora bien, ¿dónde podríamos complementar el resto de la demanda? Está clarísimo, mercados exteriores. Es el único sitio donde podemos de verdad alimentar una demanda importante que permitiría recuperar en parte nuestro tejido. Y el resto de la mano de obra que no pueda encontrar trabajo, sencillamente hay que darle todas las facilidades del mundo para que o bien se recicle o bien se resitúen en los mercados internacionales de trabajo. La situación es la que es y es decir, aquí no vamos a crear más trabajo del que llegado un tope determinado, sabes que no vamos a poder. Hay un montón de gente que no va a encontrar trabajo, porque nuestra economía es la que es y se alimentó precisamente de crédito. Entonces, esa parte, la única manera que hay es eso, darle facilidades a esa gente para que pueda encontrar o bien reciclarse o bien irse a otro No, es que lo que hay que entender es que nosotros teníamos una población activa de poco más de 18 millones de personas cuando empezó la locura esta del endeudamiento exterior y que ahora tenemos más de 23 millones de personas de población activa. O sea, que ahora mismo tenemos 5 millones más de población activa que lo que teníamos hace simplemente 10 años. Y, sin embargo, la demanda interna pues prácticamente es la misma que era entonces. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos con esos 5 millones de personas? Es que ahí es el problema. O sea, ¿cómo se colocan esos 5 millones de personas? Y permíteme que te comente una cosa respecto a lo que has dicho de la demanda. O sea, lo de solo se podría hacer por dos vías. Una es el aumento de las exportaciones, que eso sí crearía empleo, no aumentaría la demanda interna, lógicamente, ni aumentaría el nivel de vida del país, pero sí que crearía empleo. Y la otra es el atraer inversión extranjera. Pues yo no sé, lo de la inversión extranjera yo es que lo veo un poco mal, porque España ahora mismo es un país muy poco atractivo para la inversión extranjera. Y respecto al aumento de las exportaciones, eso ya está sucediendo. O sea, las exportaciones españolas están aumentando, pero claro, la velocidad a la que están aumentando pues es muy, muy pequeña. Recordemos que ahora mismo las exportaciones a Europa, que son más de la mitad de nuestras exportaciones, pues están en tasas negativas y solo nos estamos sosteniendo por las exportaciones al resto del mundo, que el resto del mundo, como bien dice Manuel Serra, pues está creciendo razonablemente bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos conformamos con que en 15 o 20 años de aumento de las exportaciones consigamos colocar esos 5 millones de personas? Es que eso es absurdo. ¿Cómo vamos a esperar 15 o 20 años a absorber el desempleo que hay? Es que, porque es el ritmo que lleva el aumento de las exportaciones es ese, más o menos. Entonces, no tiene ningún sentido. No, lo único que tendrías es que tomar medidas más agresivas para poder precisamente incrementar las exportaciones y medidas muy fuertes en el mercado, tanto para transformar tejido empresarial y que tenga capacidad para exportar, que es una tarea muy difícil, porque ya hemos perdido muchísimo tejido empresarial que no vamos a recuperar, y transformar a una empresa española en empresa exportadora tampoco es nada tarea nada fácil, y de eso Manuel Serra creo que nos puede hablar bastante, que lo conoce del asunto. No sé si llame algo tan sencillo como ponerle capital o que la administración le ponga un brazo encima del hombro ni nada por el estilo. O sea, requiere muchos más factores para transformar una empresa en exportadora. Pues sí, yo sí. Te diría que, por ejemplo, hablando hoy del tema de que comentaba el gobierno, de que van a sacar una ley de emprendedores. O sea, esta gente no se entera absolutamente de nada. Los emprendedores no necesitan una ley. Lo que necesitan es que les quiten leyes. O sea, no que les pongan leyes nuevas. Que les dejen en paz, efectivamente. Y que les dejen trabajar. Eso es lo que necesitan los emprendedores. La verdad es que a corto plazo, yo creo que sí que es... Vamos a ver. Entrando en el reino de lo posible, sea más fácil... Y mira que lo tiene, intentar atraer, o sea, por vía de legislación, vaya, por vía de algún tipo de incentivo o por vía de reforma de nuestras estructuras, es más posible traer inversiones extranjeras, siempre y cuando exista un consenso social sobre que eso es necesario, que conseguir que nuestras empresas tiren para afuera.
¿Que lo están haciendo? Sí, porque por ejemplo las del sector de construcción, que oye, pues algunas de ellas tienen un know-how acumulado bastante importante, sí que están saliéndose fuera a buscarse las contratas que aquí no hay, pues se las buscan en otros sitios. Pues sí, sí, además, eso, si me permites, eso se está viendo en la mejora de la balanza de servicios, ¿eh? ¿No? El sectores más tradicionales, manufactureros, vamos a ver, el problema que pueden tener, y era uno de los riesgos que los contertulios nos, a mí me han hecho llegar claro, el riesgo de chinificación. Es decir, en una industria madura que produce un bien que por desgracia también lo fabrican en los países emergentes, estás con un riesgo grave de que te pasen por encima porque son productos con una alta elasticidad de precio. Cierto. Pero bueno, precisamente donde la reforma laboral podría, digamos, actuar, incluso en esos sectores más maduros, es potenciando aquellos aspectos de la relación laboral relacionados con la investigación, con el asumir riesgos y con el no tomarse el trabajo como algo que lo tienes garantizado, que lo tienes de por vida, hagas lo que hagas, y pensar que el resultado de la empresa no te va a afectar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque contra esos países emergentes solo puedes pelear con diseño, con innovación, con servicio, etcétera. Y lo digo también por una cosa, y es que la industria pyme en España está francamente exhausta. Sus fuentes de financiación llevan muchos años secadas y por tanto se le hace muy difícil acceder a la tecnología en algunos casos, a la financiación simplemente de sus operaciones de circulante y tirar para adelante. Y están sobreviviendo con la energía de los trabajadores cuando están implicados. Así de claro. Es una actitud moral frente al trabajo. Frente al topicazo de yo trabajo para vivir y no vivo para trabajar, a mí me choca mucho porque tengo compañeros que son extranjeros, más de la mitad de nuestro departamento de comercial no han nacido en España, y ves que tienen otra actitud respecto al trabajo sin que sus compañeros la desmerezcan, porque además son gente válida. Pero ves que entienden que su futuro laboral está ligado a que las cosas vayan bien. Y además entienden que si no van bien, cogen la maleta y se van a otro sitio donde les paguen mejor o donde tengan más estabilidad. Así de sencillo. Eso te obliga a responder a las expectativas de ese trabajador. Fíjate que él no está pensando los 45 días por año de servicio, sino que en otro sitio me van a pagar más. ¿Vale? Es una cosa diferente. Toda esa clase de tópicos respecto al trabajo están muy reforzados por nuestra legislación laboral, que no olvidemos, tiene ya muchos años, muchos decenios, y que se creó en otro contexto, puede estar perjudicándonos. Veo que también esa misma actitud la percibo cuando trabajo con empleados de multinacionales, españoles que trabajan para multinacionales y para empresas que están internacionalizadas. La gente cuando se ve peleando contra los estímulos que vienen de fuera, está respondiendo de otra manera. Y bueno, por ahí tal vez sea uno de los caminos a abrir, el abrirnos al exterior. No solo para ir a vender, sino para que vengan de fuera. Y no estar pensando que nos estamos vendiendo el capital y demás. Ahora, el riesgo de chinificación sí que se puede evitar. ¿Por qué? Porque lo que buscan la gente en nosotros es ese plus del que hablaba antes, de innovación, ese plus de calidad, que es lo que da un cierto diferencial en el trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Manuel, pero aquí topamos con un problema gravísimo y es el sector financiero. El sector financiero ahora mismo, ¿en qué está centrado? Está centrado en autoprotegerse y en proteger a aquellas empresas que les pueden hacer un agujero en los balances. Y los emprendedores o las pequeñas empresas, pues directamente están dejados de la mano de Dios, como bien has dicho tú. El tema de la financiación, pues está extremadamente difícil. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a financiar ese cambio de modelo productivo al que has hecho referencia, ese incidir en la innovación para poder crear empleos que estén bien pagados, si no tenemos con qué financiar eso, si nadie les va a dar dinero a los empresarios
que quieren hacer ese cambio de modelo. Ahí es la pregunta, y desde luego lo que también se está viendo es que este gobierno no está haciendo absolutamente nada en ese sentido, ¿eh? No sé, Manuel Rey, ¿cómo lo ves? Hombre, yo coincido con Manuel en que sí se nota una gran diferencia de mentalidad entre los trabajadores y las empresas que ya están directamente involucrados en mercados internacionales, los trabajadores que provienen del exterior, porque ya es una cultura del trabajo diferente. Comentabais antes que, bueno, que sabría que procede una liberalización de los salarios más altos. El ejemplo, hay una liberalización de facto que, y siempre ha sido un mercado liberalizado, que son los salarios de alta dirección. Los salarios de alta dirección, pues realmente no tienen unos convenios como tal, están metidos en grupo de cotización de seguridad social, pero realmente los precios que se pagan por la mano de obra varían de una manera brutal, desde a lo mejor unos 40 y pico mil euros hasta los 100.000 o los 200.000, y eso va en todo en función de la valía y de la demanda que haya de determinados tipos de profesionales. Y estamos hablando de gente que no tiene derecho a paro. Un alto directivo no tiene derecho a paro, por ejemplo. Sí tiene derecho a asistencia sanitaria, que por algo la cotiza, y a la pensión correspondiente según la base de cotización, pero no tiene derecho a paro. Pierde su trabajo y se queda, bueno, pues lo que tenga será sus reservas que haya ido, bueno, ha estado constituyendo y demás. De acuerdo que son personas que ganan muchísimo más dinero que muchos trabajadores, en efecto, pero llevan muchos años viviendo así y no pasa absolutamente nada. Es un mercado duro, es un mercado agresivo en el que hay que estar demostrando todos los días tu valía, y esa gente no está para nada traumatizada a ese respecto, ¿eh? Con lo cual, y no he visto significación en ese sector. A pesar de la crisis se gana mucho menos dinero. A lo mejor un consejero delegado de una pyme que podía estar ganando 80 o 90 mil euros al año, pues ahora a lo mejor está ganando 50.000 o 40.000, y la gente se adapta porque sabe lo que hay, sencillamente sabe lo que hay, y si no te gusta, bueno, pues coges la maleta y te vas para otro sitio. Sí, y entonces, Manuel Rey, una cuestión que me está surgiendo. Sí. Yo veo que hay muchísimas quejas cuando se habla de que haya flexibilización de los salarios. Hay muchísimas quejas, y yo creo que con razón, por parte de muchos sectores, y yo también me quejo de ello, lógicamente. Lo que pasa es que no tengo la varita mágica para la solución, en que si dejas que se flexibilicen los salarios, es decir, que tú permites, por ejemplo, que las empresas lleguen a un acuerdo con sus trabajadores para fijar los salarios de estos y no tengan que acogerse obligatoriamente a un convenio colectivo, que hay una injusticia respecto a que no habría un reparto justo entre esa bajada de salarios que surgiría si se permitiera esto y que no haya un aumento en los impuestos sobre las rentas del capital, ¿sabes? O sea, que lo que se está demandando es que si los trabajadores se tienen que sacrificar permitiendo que haya un descuelgue de los convenios colectivos por parte de las empresas, que se tengan que sacrificar también pues lo que son las rentas de la propiedad, las rentas del capital. ¿Tú crees que eso tiene alguna solución? ¿Cómo ves esas demandas? Pues que la única manera de abordarlo realmente sería con una reforma integral en ambos lados. Estoy totalmente de acuerdo que hay que modificar la fiscalidad de las rentas del capital en los tramos más elevados. Y creo que en estos momentos, machacar como están machacando las rentas del capital de la clase media no tiene sentido, porque muchos de ellos incluso están actuando de soporte de muchísima gente que está parada. Estamos hablando, pues, gente del perfil, a lo mejor, de entre los 40 y pico y los 60 y pico años, que realmente están en estos momentos, o incluso gente de más edad, que está aguantando a familiares, a gente que está en situaciones muy complicadas, y lo que encima estamos haciendo es machacar la poca base de capital que ya tienen y la poca base de ahorro. Yo creo que, vamos a ver, si activamos las cláusulas de descuelgue de manera generalizada, es normal que la gente tenga miedo de que muchas empresas aprovechen para abusar directamente y realizar contrataciones miserables. Hay que ir caso por caso, es decir, hay empresas que, pues, se puede acreditar perfectamente que están en pérdidas y que se van de cabeza a la tumba. Entonces, una de dos: o tomemos medidas en esa empresa y decidimos amortizar parte de plantilla y salvarla, o todos van a perder su trabajo. Es que eso es la realidad que hay en la calle ahora mismo, es lo que estamos viendo todos.
no podemos permitir que 20 personas pierdan su trabajo porque no se puede liquidar a 5. Es absurdo, escapa de toda lógica. Y sin embargo, no se permite que se amorticen esos puestos de trabajo. O sea, le permitimos a las grandes empresas, es decir, una pyme tiene que consignar al momento los fondos relativos a una liquidación de un trabajador, ipso facto, pero le permitimos a una Telefónica, le permitimos a una gran empresa que inicie un programa de prejubilación en la que mitad de los fondos, o sea, les paga la liquidación, porque una prejubilación es pagar la liquidación a un trabajador a plazos. Y encima a mitad lo pone el Estado. O sea, eso sí que es absurdo. Los que venga ahora mismo, pues el Partido Popular en este caso, diciendo que se acabaron las prejubilaciones y tal, aunque por la puerta de atrás continúan con la misma historia porque le están dando para adelante a todas las prejubilaciones en las cajas, supone un agravio comparativo brutal. O sea, un pequeño autónomo que tiene a 8 empleados a su cargo tiene que liquidar inmediatamente al empleado, o le van encima y le embargan vía judicial, pero una caja de ahorros arma programas de prejubilación en los cuales le liquida al trabajador a plazos. Es decir, aquí hay unas asimetrías brutales. Luego, por el otro lado, hay trabajadores que están hiperprotegidos y otros que prácticamente no tienen ningún derecho. Yo lo siento, la gente, entiendo que cada uno pelea lo suyo y es justo y es humano. Lo que no puede ser es que nos estamos yendo hacia una situación donde la incompetencia de los políticos a lo que va a llevar es que vamos a tener un grupo de intocables frente a un resto de plantilla con una precariedad absoluta, pues con esos mini jobs de 400 euros que no van absolutamente a ningún sitio y que al final esa empresa es que no va a ser productiva. ¿Quién se cree que una persona por 400 y pico euros va a dar lo mejor de sí? Seamos realistas, esa persona no puede tener una vida. Claro, o sea, está desmotivada totalmente, asqueada, estará en ese trabajo para pasar un poco el rato y estará mirando pues otras cosas. O sea, esa gente no va a rendir. O sea, eso lo sabe cualquier empresario que tenga un mínimo de experiencia. Si la gente está bien pagada, la gente rinde y está motivada. Si la gente está mal pagada, eso lo ves en las rotaciones de plantilla. Hay empresas que tienen una rotación de plantilla elevadísima, porque es que su política laboral es un desastre. Pues claro, los economistas lo han tratado mucho este tema, que es lo que se llama la teoría de los salarios de eficiencia, que efectivamente el primero que empezó con esto fue el señor Ford con sus famosos salarios de los 5 euros ya hace 100 años, ¿no? Sí, yo dólares, ahí, perdón, a 5 euros. Sí, yo ahí es que, desde el punto de vista práctico de trabajar con recursos humanos, es decir, con personas, ¿vale? Veo que a veces la gente, usamos todos los tópicos, y yo también, el primero, muchas veces, creo, para intentar simplificar una realidad muy compleja. Vamos a ver, en general, no creo que nadie, en su sano juicio, siendo un empresario, prescinda de personas, de trabajadores, que sean eficientes. Lo que pasa es que, bueno, una persona tiene fases en su vida y hay momentos en los que tiene un periodo de aprendizaje, hay un periodo de madurez, puede haber baches en esos periodos. Una relación laboral es una cosa muy compleja y debería tener una tendencia hacia el tiempo. Yo no creo que en determinados sectores, por lo menos en los sectores en los que a España le interesa invertir o que vengan a invertir, sea precisamente el trabajo menos con menos valor añadido el que nos interese fomentar. Y eso abarca muchas cosas. Vamos. Yo solo veo evidente, Manuel, que a España no le interesa. Nadie despide a un tío que es válido. Y lo que has dicho es muy importante, eso es que a España no le interesa ir en la dirección de fomentar esos sectores que son sectores de bajos salarios, o sea, le interesa invertir su capital en otros sectores, no en esos. Bueno, sigue, por favor. Lo que pasa es que vamos a ser realistas, no nos vayamos a hacerlo todo un ideal. Desgraciadamente, la sociedad es un mundo muy complejo donde que se forman las decisiones individuales de cada uno.
lo siento, hay gente que no tiene el más mínimo interés ni en formarse, ni en continuar aprendiendo, hasta que a lo mejor cuando pasan los años ven las consecuencias de sus actos. Y lo siento mucho, esas personas pues solamente van a poder aspirar a trabajos poco cualificados, que como aportan poco, lo puede hacer cualquiera, y que desgraciadamente no van a llevar un gran salario. Increíblemente, existe una masa de la población que estaría encantada de tener un trabajo poco cualificado, con poca responsabilidad, y donde si le pagan mal, pues la culpa será del malo que le paga poco, porque él, por llevar un... es que no quiero decir trabajos, porque puedo estar ofendiendo, pero por realizar ciertas cosas que a todos nos vienen a la cabeza, pues puedo pretender que le paguen 3.000 euros al mes, que esto podemos hablar de 25.000 euros, ¿eh? Le encantaría. Y realmente es un trabajo de, si llega a 12.000, da gracias. En el contexto general. Porque es que además te vas a Suiza, preguntas por curiosidad y te dicen, sí, es que ese trabajo te lo están haciendo también por 12.000 euros en Suiza. Y dices, hostia, pues con lo cara que está la vida allí. ¿Vale? Y después tenemos una sangría de gente que acaban de salir de la universidad con menor o mayor capacidad, o sea, perdón, experiencia, no, capacidad seguro que la tienen, como soldado se le presume el valor, pero con una experiencia que han podido coger mayor y que se han tenido que largar fuera de España porque aquí no tienen oportunidades, porque los puestos que podían ocupar a lo mejor no existen, y en otros casos los tienen retenidos gente que encima no están aportando ya, porque con el marco laboral que tiene, si tienes lo que hay que tener, despídeme. Y yo no tengo ninguna intención ni de seguir estudiando, ni de seguir formándome, y por supuesto, si tengo que hacer una hora de formación que sea sacada de mi jornada laboral y pagada. A ver, hay un entre los extremos hay un término medio. Y esas conductas están ocurriendo. Tienes gente muy motivada, gente que quiere trabajar o que está trabajando y que pone mucho de sí, y te sirve de contraste para ver a quien considera que su formación terminó hace 35 años o 25 años en la universidad y que para qué tiene que seguir estudiando. Mira, yo ahí, Manuel, siempre digo una cosa. Se está dotando al tema de la fijación de salarios... se está intentando hacer por esa vía algo que jamás se debería hacer por esa vía. Es decir, si sabemos que las personas, porque nacemos diferentes, porque nos educamos en sitios diferentes, no tenemos las mismas capacidades, y por lo tanto, debido a eso, pues en la vida nos va a ir mejor o nos va a ir peor. Ya sabemos que hay mucho de suerte, pero en buena medida también depende de lo que es cada uno y de lo que sabe hacer. Pues evidentemente es comprensible, y yo desde luego soy el primero que lo apoya, que esas desigualdades que surgen, simplemente porque las personas no nacemos y no somos iguales, en nuestras capacidades y en lo que sabemos hacer, pues que la sociedad quiera corregirlas y quiera decir, pues bueno, vamos a equilibrarlo, eso lógicamente hay que hacerlo, pero el error desastroso es tratar de equilibrarlo mediante la fijación de salarios. Eso no se puede hacer. O sea, como se debe hacer eso es mediante la política fiscal, y es que eso es algo que está ya muy, muy estudiado. O sea, que la única forma de corregir eso es por vía fiscal. Si una sociedad quiere decir, no quiero esta sociedad tan desigual, la población lo decide por mayoría, si quiero una sociedad más igual, en un sistema político democrático, pues bueno, es perfectamente legítimo que la mayoría decida que quieren más igualdad que la que puede surgir por la interacción espontánea de las fuerzas de esa sociedad. Pero es que eso no se puede corregir por vía de fijación de salarios, porque por vía de fijación de salarios tú lo único que consigues es que muchísimas personas se queden excluidas del mercado de trabajo, que es lo que está pasando ahora. Y entonces creas dos castas, una casta de gente que tiene trabajo relativamente mejor pagado de lo que estarían si hubiera un mercado liberalizado, pero luego tienes millones y millones de personas, que es lo que está ocurriendo, que están completamente excluidas. Entonces es que no estamos llegando a una situación completamente ridícula, partiendo de un paradigma absurdo, de un paradigma falso, que es que la fijación de salarios consigue repartir la riqueza. Llegamos, por supuesto, a una consecuencia que es la opuesta de lo que se perseguía. Es decir, estás consiguiendo aún mayor desigualdad de la que había de partida. Lo que quería añadir era que el gran problema es que aquí siempre se ha adoptado una mentalidad, tanto en la educación como en los salarios, de igualar por abajo.
de que nadie se sienta excluido. Y lo que acabas provocando es que los mejores sencillamente se te van. O hay que eludir la legislación. Y un ejemplo es el sector industrial. En el sector industrial tú tienes una serie de convenios en España que no aplican a nivel internacional, por ejemplo. A nivel internacional la mano de obra tiene unos precios determinados. Y se acabó. O sea, es lo que hay. Y no hay un convenio mundial ni nada por el estilo. Y hay gente que en España podría estar, o tiene, teóricamente, que estar cobrando 2.500 euros y cuyo precio de mercado son 10.000 euros al mes. Es la única manera que tienen al final las empresas de hacer la compensación, porque es gente muy buena y muy escasa, es pagar fuera de convenio. Es la única manera que tienen. En B, directamente. Con lo cual, ¿qué estamos provocando? Dificultades en las empresas para pagar adecuadamente a esa gente. Potenciamos economía sumergida. Perdona, Manuel, que es que no te estoy entendiendo, pero cualquier empresario puede pagar lo que le dé la gana a su trabajador por arriba. O sea, si el convenio marca 2.500 y le quieren pagar 10.000, eso no se lo va a impedir nadie. Sí, pero haz tú una nómina oficial de 10.000 euros, ya verás bueno, lo que le queda al trabajador. Sí, sí, le quedaría. No le queda nada, claro. Menos de la mitad. Claro, es un dispendio de recursos, tanto para el trabajador como para la empresa, porque se lo lleva todo directamente la agencia tributaria. Esa es una realidad. Y sin embargo, ese hombre, o le pagas los 10.000, o no lo vas a tener, porque es que le sobra gente que se lo pague. Y esas son realidades que hay en la industria. Bueno, pero ahí ya estamos hablando de otro tema, que es el tema de la progresividad fiscal, que yo creo que eso es un tema bastante complejo y es un tema más que nada en que la decisión de cuánto pagan de impuestos las rentas altas es más bien ideológica que de otro tipo, ¿eh? Ahí yo no estoy muy de acuerdo. Así, yo tampoco estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, con todo el respeto, porque para mí la justicia es tratar por igual a los que son iguales. Entonces, yo no, lo siento, a veces he sido un estudiante mejor, a veces he sido un estudiante peor, pero me he dejado los cuernos estudiando, preparándome. Y sin embargo, había otra gente que ha optado en su momento, amigos míos, que han optado pues pasarse con 18 años o una cosa así, dejarse, vamos, creo que con 17, entrar a la empresa de su padre o de su abuelo. Pero Manuel, no somos nosotros. A trabajar en esa empresa. Y perdón, yo creo que si uno se pone, incluso fíjate, como empresario, sin haber estudiado nada más que el bachillerato básico, ¿vale? Y lo pones ahí, las posibilidades de que esa empresa evolucione mejor o peor las tiene, empieza a estar determinadas, ¿vale? Con el tiempo llega arriba solo por el mero hecho de ser vos quien sois y sin haber aportado un valor añadido más allá de la transmisión de información familiar, ¿vale? Sí, yo te estoy entendiendo lo que dices. Sí, lo que ocurre es que esa decisión no es una decisión individual, esa es una decisión que debe ser del cuerpo social, el decir no. Si cuánto se redistribuye la riqueza, eso no puede ser una decisión que tome el individuo, tiene que ser una decisión que tome el conjunto de la sociedad. A ver, yo creo que, sinceramente, con todo el corazón en la mano, yo creo que el Estado lo que tiene que garantizarle a ese amigo mío también de la juventud, ¿vale?, huérfano de padre, que se sacó el bachillerato matrícula tras matrícula y con grandes notas beca tras beca, que se sacó la carrera universitaria beca tras beca y que en este momento es uno de los mejores fiscales en la Audiencia de Castellón, ¿vale? Le tiene que garantizar que haya podido llegar ahí beca tras beca, estudio tras estudio, porque lo vale. Porque ha trabajado. Y tengo amigos como ese, muchos. Pero si me permite, hermano, te diré una cosa. Que en los sitios, que en los países donde realmente los votantes votan cuántos impuestos hay que pagar y cuánto hay que redistribuir la riqueza, general, que son muy pocos, por cierto, generalmente votan porque haya menos impuestos que en los países donde realmente no tienen esa capacidad de decisión, sino que esa decisión la toman pues los partidos políticos por otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con lo que quieren los votantes, o muy poco tienen que ver con lo que quieren los votantes. O sea que, por lo menos, si te sirve con solo que... No hay fraude en esos países porque la gente participa del proceso de decidir qué impuestos van a haber, lo hace voluntariamente y no puedes ir en contra de lo que has votado. ¡Pagas! Pero que ya ni siquiera hablando del fraude, te diría que en los países donde los votantes son los que realmente
toman la decisión mayoritaria de cuántos impuestos hay que pagar y cuántos impuestos pagan los que más tienen o los que menos tienen, pues realmente no se llega a una situación extrema, porque claro, hay mucha gente que gana bastante dinero, que tiene miedo y dice, uy, es que no podemos dejar que la gente decida cuántos impuestos hay que pagar porque nos van a quitar el 95% de lo que tenemos. Pues realmente la experiencia demuestra que en los pocos sitios donde se ha aplicado eso no ha sido así tampoco, ¿eh? O sea, que tampoco hay que tener tanto miedo para dejar que sea la población bien informada, por supuesto, porque tiene que estar bien informada de las consecuencias que tiene una determinada política fiscal, pues que sea la población bien informada la que decida que cómo se pagan los impuestos, pues por supuesto a través de unos representantes que sean expertos en la materia, por supuesto. No va a tomar la decisión de política fiscal alguien que no sabe cómo se hace la política fiscal. Ahora con eso estoy completamente de acuerdo, completamente, no tengo ninguna duda. Es en el tema del mercado de trabajo, de cómo gestionamos los recursos humanos de un país, donde tengo mis dudas. Sí, Manuel, por favor, que Manuel Rey. Nada, yo vuelvo a incidir en el punto anterior. O sea, si tú pretendes ir hacia la excelencia, hacia los sectores más pujantes y de mayor valor añadido, no puedes pretender, a su vez, que tener una legislación que iguala por abajo. Eso es así. Es una cuestión de pura lógica. El que más trabaja, el más cualificado, el que más se rompe los cuernos, que era de lo que estaba hablando antes Manuel Serra, no obtiene premio ninguno. Pero se le iguala a la masa. Pero vamos a ver, pero es que ahí, por ejemplo, ahí tiene que estar el legislador actuando con inteligencia. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, estos sectores laborales, ingenieros, doctores, pues vamos a coger, y esta gente, vamos, que además son poquísimos, en un país como España, por mucho que fomentáramos los sectores de alto valor añadido, a lo mejor no eran más de 500.000 o de 1 millón, ya si me pone, si esto fuera un país con una industria tipo Suiza, pero tú puedes decir, pues a estos señores cojo y les bonifico la seguridad social, o a estos señores les doy beneficios fiscales, ¿sabes?, para fomentar eso, pero precisamente a esos trabajadores que son los que realmente aportan a la economía de un país y que son los que producen el bienestar en un país, porque no olvidemos que eso es uno de los grandes descubrimientos de la economía desde los años 80, que los que realmente fomentan el bienestar de un país no son los grandes capitales y no son, hay unos legisladores maravillosos que hagan una ley tal y una ley cual, sino son los trabajadores que saben hacer muchas cosas y que saben hacer cosas muy difíciles. Esos son los que realmente hacen que un país tenga bienestar. Es el secreto de las grandes compañías de éxito. Sí, sí. Pero ¿cómo lo lanzas? Porque tenemos una situación de partida y es muy es lo que también tiene un problema. Tenemos un arranque con una altísima proporción de trabajadores que vienen de sectores que se han destruido, cuyas capacidades no tienen nada que ver con lo que se necesita para el futuro. Y ahí conseguir que los empleen va a ser, vamos, palabras mayores. No sé cómo lo veis vosotros. Luego ya están los que vienen por detrás. Y esos aún estás a tiempo, conforme sea el sistema educativo, de meterlos en otro contexto, antes de que se nos vayan a trabajar a otro sitio. El problema es que se nos están yendo, Manuel. Ya lo sé. Tú antes aludías a esos jóvenes que salen de la universidad o salen de las escuelas técnicas, muy preparados, muy motivados, cogen la maleta y se van. Se está yendo también muchísima gente muy cualificada y estamos hablando ya de gente que está en el middle y en el senior a nivel de categoría laboral. Es decir, gente ya con años de experiencia que no tiene necesidad ninguna de estar aquí cobrando sueldos miserables, porque es que fuera los están esperando con los brazos abiertos. Y yo eso lo veo día tras día. Y hablamos de gente con mucha experiencia que la vamos a echar mucho de menos y muy cualificada, precisamente del perfil de la que tú estás aludiendo. Gente muy trabajadora, que ha sacado adelante sus estudios técnicos o superiores en circunstancias no siempre fáciles, muy motivados, que nunca se les cayeron los anillos por trabajar en lo que hiciera falta, y a día de hoy es gente con un currículum bueno,
con una buena trayectoria, muy cualificados, y se están largando. Es que ya se está largando mucha más gente que los recién salidos de la universidad, y esa gente nos hace muchísimo daño, porque es que es, para nosotros es crítica. Impide totalmente ese pretendido cambio de modelo productivo si se va esa gente, o sea, no lo podemos hacer. Como permitamos que esa gente se vaya, nos estamos condenando. Entonces sí que nos estamos condenando a la... Pues esa gente se está yendo, Juan Carlos. Esa es la realidad, pues, porque lo veo día tras día. Pues estoy despidiendo en la semana a una persona de ese perfil, tanto técnica como superior. Volvemos a lo de antes. O sea, pues entonces buscar, sí que... No va a estar ya. Entonces sí que se va a chinificar España. Como consintamos que esa gente se vaya. Claro, protegiendo a aquellos que no quieren ser chinificados, a pesar de que no han hecho nada por evitarlo, resulta que esa multinacional que los está contratando para trabajar en su filial de la India, porque yo he visto ofertas de trabajo de ese perfil, o para trabajar en Alemania, me da igual, esa misma multinacional a lo mejor se consideraría ponerse en España. Pero como el marco laboral general, etcétera, etcétera, son incomprensibles para ellos, aparte que no hemos entrado las trabas administrativas que ya se han encargado los nuestros queridos oligopolios caseros, claro, vas a ponerte en cualquier sitio y consigues suelo urbanizable industrial. Las empresas tienen su proyecto y ahora tienen que encontrar una parcela que les venga, y si no, la tienen que urbanizar. Vamos a ver, yo vengo a invertir mañana, no puedo perder 2 años en obras civiles. ¿De qué estamos hablando? Y aparte el planeamiento, por supuesto. Y ya si entramos en el urbanismo también estamos metiéndonos en la corrupción, por cierto. Todas esas cosas a las empresas extranjeras son las que le están frenando. ¿Ayuda también el tema del mercado de trabajo? Sí, un poquito, en el sentido que, y voy a ser deliberadamente duro, lo siento, a veces hay que dejar las cosas claras, ese exceso de salario respecto a lo que a nivel global tienen que pagar para los carretilleros, almaceneros, para el portero, etcétera, etcétera, la empresa esa tiene que detraerlo para equilibrar su presupuesto precisamente de la gente que es la que va a aportar. Si al final de todo sumar eso resulta que ese tío dice, pues puedo ganar menos poniendo una empresa en España, a mí me da igual irme a vivir a la India una temporada, que además voy a viajar y voy a conocer el mundo, porque es gente así, pues ya lo tienes. Pues no hace falta que vayamos a España, fabricamos en la India y ya lo enviaremos al contenedor para allá. Ya estoy entendiendo tu postura, Manuel. Porque además es trabajar, esas empresas vienen a trabajar, a implantarse en España, pero no para abastecer nuestro mercado interno. Sí, para exportar. Esos componentes se van a otro sitio. Además, hay un detalle que a mí me gustaría destacar, que es que, vamos a ver, España, cuando uno viaja, acaba concluyendo que es una realidad paralela. En realidad, España es como si lo hubieran traspasado y lo hubieran llevado a otro planeta, literalmente. Porque sí, es decir... Me ha gustado. Tú lo sabes, cuando estás fuera, te metes en equipos internacionales, empiezas a decir, vamos a ver, uy, esto es el mundo. O sea, empiezas a ver cosas que chocan radicalmente con toda la realidad que has vivido en España. Hay un cierto shock cultural, además que los únicos que lo vivimos somos los españoles, que es bastante curioso. Por ejemplo, en España, vamos a suponer, pues un ingeniero o un abogado, por ejemplo, que esté trabajando, ya a lo mejor tiene 30 y pico años, ya tiene una base de experiencia, por ejemplo, y dice, bueno, pues voy a dar un nuevo salto, he hecho un máster, he hecho una serie de cursos especializados en un campo determinado. Algo que es muy frecuente a nivel internacional es que gente aborde los doctorados con una cierta edad y una base de experiencia, y es algo que es además muy reconocido porque sus doctorados suelen ser brillantes y de gran aplicación. De hecho, las propias empresas promueven y financian esas investigaciones porque son de muchísimo valor. En España no se te puede ocurrir plantear un doctorado con 30 y pico, 40 años, entre otras cosas porque ningún catedrático va a estar dispuesto a tenerte de esclavo, porque sabe que ya tienes una edad en la cual tú no vas a entrar, y aparte que eres un tío que trabaja y no andas con chorradas. Entonces, enfrentar un doctorado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza o en Malasia, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ya estamos machacando la propia formación continua, y eso es una realidad que se ve. Es decir, profesionales que en España sería imposible que con 30 y pico años optaran al doctorado, lo están realizando fuera, financiados por la propia empresa,
sacando después muchas veces patentes como resultado de ese doctorado, y es que hay interés por parte de las propias empresas y de las universidades en que ese trabajador aborde ese doctorado. En España eso es imposible. Y además cada vez peor, porque es que el diseño que están haciendo ahora mismo ya de los doctorados es de te metes aquí en la secta y aquí te quedas para toda tu vida para sacar el doctorado. Sí. Ya te, sí, hacer el doctorado en España se entiende simplemente como un medio de acceder a la docencia universitaria, nada más. Claro, no existe. O bien a un puesto de investigador en otro ámbito que no sea universitario, sí. Pues es que eso es medieval, eso es medieval, total y absolutamente. No existen vías curriculares, porque es que no existen, se tienen que hacer fuera. Conozco profesionales que han tenido que abordar esa vía y hoy en día son doctorados, han sacado adelante, incluso alguno está recibiendo royalties importantes derivados del resultado de sus investigaciones. En concreto, conozco un caso en industria farmacéutica y conozco dos casos en el campo de lo que es ingeniería industrial y física. Y vamos, no han tenido ningún problema. Las universidades encantadas junto con la empresa de que esa persona abordara el doctorado. Es decir, estamos, España, a veces la sensación que se te crea cuando estás aquí de regreso, es decir, es que estos son los años 50. Sí, uh-huh. Que España no ha evolucionado en ese sentido. Claro, no ha evolucionado. Sí, que me gustaría... Sí, perdona, Manuel. No, tú ibas a postularle, perdona. No, sí, que me gustaría añadir sobre lo que has dicho antes del tema de que esa falta de flexibilidad laboral que hay en España pues influye en que las empresas no puedan contratar con unos salarios para que se mantengan dentro de la estructura empresarial a esas personas de tanta valía, que bueno, que yo eso evidentemente entiendo tu argumento y creo que sí, que puede ser un factor que habría que estudiar el peso que tiene, pero que a mí sí que me gustaría añadir como factor fundamental, que yo creo que es, a mí así a bote pronto, sin tener unos datos certeros, me parece que debe ser más importante el hecho de que todas esas personas que se están yendo tampoco se les esté dando ninguna vía para que hagan su vida aquí en España. Es decir, estas personas, si dicen yo me voy a convertir en un emprendedor, pues nunca van a conseguir convertirse en emprendedores, pues porque generalmente no van a ser personas que tengan un capital detrás para ello. Entonces, aquí está fallando estrepitosamente también el Estado, el sector público, que no está, ya que el sector privado no está proveyendo esas vías de financiación que las suministrara el Estado, y sin embargo pues no las está dando. ¿Qué función tiene el Estado entonces aquí? Diría yo. Claro, simplemente recaudar y mantener sus redes clientelares. Bueno, ya no voy a empezar con eso porque es que ya, si no, se me calienta la lengua, en fin. Bueno, yo... Si quieres, Manuela, sí. Sí, yo es que además creo que la reforma laboral tiene que ir a mucho más allá de incluso... O sea, nos volvemos a dejar cosas en el tintero, pues porque esto era para mucho y no es solamente una tertulia donde que yo espero las aportaciones de más, pero hay un campo que no me canso de repetir. Creo que hay que introducir la cogestión dentro de las empresas. Sí. ¿Y por qué? Porque una de las formas de proteger, de evitar esa chinificación, es precisamente que, empezando desde luego por las grandes y luego cada vez bajando un poco más el listón, los trabajadores participen en la medida de las decisiones estratégicas que hay en la empresa y que les permita también distinguir hacia dónde van y que las haga responsable también de esa estrategia futura. Ojo, las oposiciones aquí vienen tanto desde los sindicatos, que no les apetece para nada meterse en estas cosas, o como mucho lo ven por una forma de meterse dentro de la estructura, y por otra parte, por supuesto, de los sectores más cerrados del empresariado, que consideran sus empresas como fincas privadas, como en su día lo tendría la nobleza respecto a lo que fuera. ¿Vale? Pero sí que la cogestión por parte de los trabajadores en un consejo de vigilancia me parece necesario como reforma introducir dentro de lo que tú decías, Juan Carlos, que es la participación de la sociedad en el mundo laboral y en la fijación de salarios, etcétera. Pues hagamos que intervenga la sociedad, pero la sociedad civil. No hace falta que sea el Estado legislando el que nos diga los salarios van por aquí o las empresas van por allá.
Bien. Que vamos a tener que ir terminando ya. Yo no sé si querrás añadir algo más, Manuel Rey. Pues poco más que añadir. Creo que hemos tratado de manera extensa este tema. Desde luego que, bueno, pues un poco después de oír todas vuestras aportaciones, tenemos que repensar totalmente el mercado laboral español. Sinceramente, creo que el resultado final de pretender igualar a todos por abajo lo que va a hacer es un reparto muy equitativo y democrático de miseria. Mucha gente lo está aplaudiendo, yo creo que no tiene mala intención, sino es, bueno, pues fruto de una combinación de miedo e ignorancia, y al final el resultado que vamos a obtener es ese: pequeñas empresas, poco rentables y trabajo miserable. Y mucha, no solo ignorancia, como dices tú, sino mucha demagogia e información sesgada suministrada por todo el aparato del sistema, te diría yo. Sí. Todo lo contrario de libertad y responsabilidad. Sí, muy bien, pues nada, vamos terminando. Os agradezco mucho que hayáis participado, por supuesto, como siempre. Muchas gracias, Manuel Rey. Es un placer, Juan Carlos. Lo mismo digo, muchas gracias, Manuel Serra. Que tengas buena mañana con tantas gestiones que tienes hoy. Y que, que te asumo. No, yo ahora me voy a negociar un negocio, voy a participar en la negociación de un convenio colectivo. Por eso me estoy riendo. Pues nada, que se te dé muy bien. Y muchas gracias, por supuesto, a los amigos de Colectivo Burbuja, de Burbuja Radio, que han estado un día más siguiendo nuestras aportaciones. Y luego que seguiremos el debate en Facebook y en la web de Colectivo Burbuja. Hasta pronto y hasta siempre, amigos. Están ustedes escuchando Economía Directa.